en el estadio, en el magnífico estadio Mineirão, aparecen ellos. Llegan los protagonistas a la cancha entonces, Brasil y Argentina. El equipo de Tite, un 4-3-3 flexible con mucha dinámica al equipo de Isabela. Tití, ¿todo bien por ahí? Yo solo te digo y vos descontás a los argentinos. La foto de gran Carlos Alberto señalando la Copa Jules Rimet en la parte más alta del estadio. En las dos pantallas gigantes. Un poquito menos ya de las 10 de la noche aquí, de las 9 en Argentina. Vamos, selección, vamos. Campo rival, así. Ah, bueno, Valdir se viene Messi, falta y tiro libre. Falta y tiro libre, la marca va a Cunián Valeo. La primera por arriba, hay tiro libre para el selección. Está Di María, pregunto. Atención que vamos, casi 4 minutos. Para Marco, no, Leo. Ahí va, Messi, Barreira, rebote. Sí que Leo. Aquí está Mascherano, no pica bien la pelota de este lado, Lo que decíamos, no está bien la cancha. Falta, sí, de Fernandinho. Ahora sí, metió codazo. Alguna tarjeta tiene que haber. Sí, ahí la está buscando en el bolso. Cuidado que se viene Brasil. Van a Aymar lejos. Lo mantiene Argentina. ¿Sabes qué nos hace falta? Para mí se resbala Mascherano. Se la mira Juan Pablo. Tiro libre, dice el chileno. Justo la pide por el centro Fernandinho. Va al centro al área. Llega Felipe Coutinho. Lo aguantó bárbaro. Termina perdiendo con Felipe Coutinho. Mete y falta, mete y falta. Ay, ahí está la cornisa, Mascherano, Cantidad de puntos que el sexto de Chile, toca la pelota y se viene Dani Alves, nada, nada, pide mano de más, la pelota es de Chiquito, balón de Romero. Saliendo Messi, encaralo, lo encara y le gana Fernandinho, se viene Messi, siempre Messi falta, ¿no está molestado este? Sí, ahí le va a pedir más Fernandinho, yo no sé si sigue así, no sé si no lo cambia. ¿Lo va a sacar, decís? Ah, no sé, mirá, es preocupante, lo que ustedes decían, una más y se va de la... Es el tema, ¿no? Controla bien Higuaín y fabrica la falta, pero lo lejos que estaban Higuaín y Messi. Bien, Valdemendoza, toca Pérez, qué lindo, va Enzo a cero, dale, ahí estaba Pérez, Miranda que cruza, Miranda que llega, bien Enzo, bien Pérez, sale Brasil ahora. A Marcelo, si lo deja, le pega, centro, centro, córner, hay tiro de esquina, pegaba Inio, toca Paulinho, Renato Augusto, arriba puede pasar, que pase así siempre, por favor, arriba. Saque de arco para Chiquito. Leando Marcelo, toca bien Leo Viglia de frente. Si le pegás, aquí está Lucas Viglia. Edison, el rebote le quedó muy arriba. Di María, pelota afuera. Pelota que se pierde después por el fondo de la cancha. Otra vez Neymar y se junta con Felipe Coutinho. No lo dejen ir, va, atención, cuidado. El remate, gol. Gol de Brasil. Gol de Brasil, lo hizo Felipe Coutinho. No hay que dejarlo ir al 11. Allá arrancó un espacio y sacude. Lo hizo el hombre de Liverpool, gol de Brasil, fue pelota Funes Mori, lo deja Iribarre, pega de derecha, ¡vale! Abajo Alisson en dos tiempos. Cuidado, cuidado que va Neymar, atención, va Brasil, pase quirúrgico de Dani Alves, cruce oportuno para echarlo a un costado. Fíjate que está Viglia, vamos que falta muchísimo, falla el pase más, era cortito, lo tiró largo, la agarró bien. Viene Enzo, atención, va Pérez, bien Pérez, sigue, le pega y está Pérez. ¿Sabés qué me gusta mucho el primer tiempo de Pérez, sí. Pelota afuera. Bien Pérez. Cortando. Leo, está habilitado Leo, quedó enganchado Marquinhos, falta, mira qué lindo tiro libre. Es tiro libre, ¿quién hizo la falta? Miranda. Se tiro libre de Argentina, ganando Brasil, aquí está, va Leo, Barreira, pide mano, atención, le pegó Viglia, pedía mano, la Barreira, Messi. La pelota se viene, Neymar en cara y va, sigue. Luego marcando, Mascherano, pasó Neymar. Buscó sorprender. Falló Neymar, pelota fuera, saque de arco, no. Sí, saque de arco para Romero. Se quedó pidiendo fútbol por la izquierda. Qué bueno que está más. Le pega, viene más. La pelota se pierde ancha y afuera. Ni centro, ni tiro al arco. Acá le dice Messi, acá. Llegaba por el punto, penal. Está para pegarle, levanta. Está adelantado Higuaín. Sí, está adelantado Higuaín. Gabriel Jesús que viene. Toca para Neymar. Pasa habilitado, va Neymar. Gol. Gol de Brasil. Gol de Brasil, llegó de frente con espacios. Gol de Neymar, Brasil 2. Pérez, gol además, mirá en qué momento lo hace Brasil, ¿no? Por la jerarquía individual. Felipe Coutinho y de Neymar, 2-0. Toca la pelota Gabriel Jesús, el hombre de Palmeiras. Paleta. Vamos que falta mucho todavía. Y va Zabaleta, lindo pase para Agüero, está habilitado, pica el pelota del arquero. Ya la tiene Alisson. ¿Cuáles son los futbolistas de Argentina? Agüero, Higuaín ya está afuera.
y el Kun Agüero, que es el que acaba de entrar. Se sumaron a los que estaban calentando. Lucas Agüero, vamos con Agüero, falta, falta, sí, falta de Pau. ¿No? Se viene con la pelota Neymar, atención, ahí va el 10, va al centro, se la llevó por delante, por suerte. Se la llevó por delante Gabriel Jesús, arco. La diferencia de velocidad. Para Marcelo, vaya Agüero, vaya Cuna. Atención que la pide adentro, falta, falta. Este de Marcelo es para tarjeta esto. Sí, sí, y es para tarjeta y va a recibir la tarjeta, señor. Esa vareta por acá, más por allá, bien Leo, bien Leo. Ganando frente a Paulinho, centro, está Agüero. Pelota larga, habilitado va Agüero, atención, se quedó mirando, llega Agüero. Ojo, viene a Berrinho. Qué simple que llegó, qué simple que pisa el área. Paulinho, Paulinho, no te puedo creer. Paulinho, Zabaleta. Ay, ay, ay. Con la calma que llegó Brasil, que se metió. Tiene Leo, juega para Fideo. Di María engancha y sacuda. Y está Di María. Afuera. Pelota afuera. Se la saque de arco. Neymar. Neymar no queda mano a mano. Quedó mano a mano Argentina. Atención, va la pelota para Felipe Coutinho. Lo paran con falta. Esto es tarjeta. Para... un Mori. Tiro libre, como una apertura, como un rugby. Repiquetea, ahí va Dani Alves. Romero Cuños. Busca hilo, centro, Gabriel Jesús que llega. Se cae más por allá, cuidado Paulinho, gol. Gol de Brasil. Llegó Paulinho. Brasil le está ganando al seleccionado argentino. 3-0. Ese plan de juego, ya después... Paraguay contra Perú. Sí, sí. Levanta Messi. Atención, el centro, el cabezazo. Está Agüero. Llegaba Funes Mori afuera en el córner. Hay tiro de esquina. Por ese resultado. Muchos hablan del golpe. Golpea en el juego. Es la primera vez que veo a un equipo, a este equipo gastado. Argentina, Tete. En Argentina, Funes Mori. Y Otamendi ahora lo revolvió. Y Otamendi, sí, señor. Son dos que vienen de pagar una fecha de suspensión. Le costó 2 años y acá lo tiene. Centro de Marcelo. Cabezazo de Gaby Jesús. Miranda se lo termina comiendo. En ataque y en defensa. Ahora lo que paga Villa con Neymar. Allá va Neymar, los muchachos. Juegan al fútbol como respuesta a todo, ¿no? Porque esto es sobra actuar. Sobra. Uy, no, también de ahora. Ay, ay, ay. O también de ahora. Sí. Está molestado también, de viejo. Ahora, si Bascuñán cobra una. Es falta al borde del área, es tiro libre, es un buen tiro libre para el seleccionado argentino. Ya tenemos casi 24 minutos. Atención que ahí va, Messi, Alisson. Balón de Alisson, se la quedó nomás el arquero de Brasil. La pelota para Messi, corre Marcelo, había perdido de vista la pelota, se quedó siguiendo a Messi, aguantó bárbaro después. Pero Messi. Gana Dani, gana Alves. Busca la pelota Felipe Coutinho, un codito arriba llegaba Biblia. Mucho que decís influye también, ¿eh? Muchos quizás no. Sacaba la pelota Funes Mori. Aguanta Funes Mori, va Jesús, va Gabriel. Balón para Biglia, la tiene Biglia para Agüero. Con todo el respeto que tenemos por Vasco, va Neymar, 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 sigue Neymar, Romero abajo, se le fue. A chico rápido, chiquito. Adelantó la pelota Neymar, pide córner, ese arco. Y se viene Firmino. Ha marcado 6 goles. El ataque de Sadio Mané, Firmino y Coutinho. 2 de los 3 juegan a Silva o David Luiz, no pasaba. Marcador agresivo que ataca al defensor contrario. Costa va con la pelota Messi, pegando en Fernandinho, llega, evita el córner, no, tiro de esquina entonces. Hay córner derecho, tiro de esquina desde la... Eso solito también, de rebote y sale Neymar, perdió Biglia, que hace un tacle alto después de Biglia. Esto está refiero con él. La pelota Dani Alves, Renato Bote, recontra habilitado. Centro, se pasó Firmino. Se pasó Roberto Firmino en el cuarto. Una jugada colectiva. Detrás de Higuaín y de Agüero. Toca para Roberto Firmino. Neymar. La agarró mal Neymar. Rebote. ¿Qué hacen ahí? Llegó Roberto Firmino. Sacaba la pelota Funes Mori, se quedó Romero. Messi toca para Agüero, sigue Leo, 2-3 por el camino, va Messi, sigue Messi. Ahí está Messi, el centro, pega en Thiago Silva, es córner. Solo fue, llegó Messi, tiro de esquina para el seleccionado argentino. Otamendi también, Higuaín, va Funes Mori, pasado. La baja Higuaín, se pasa Alisson afuera, la pelota. Saque de arco para Brasil, que se va a quedar con el triunfo.
y que va a mandar. Es el final, ¿eh? Es el final del partido. Ha goleado Brasil, ha ganado Brasil 3-0. Felipe Coutinho, Neymar y Paulinho. Vos decís, Titi, ¿eh? Nos marcás el ritmo. Sí, acá hay unos señores que están muy atentos. Vamos a ver este. Se están. Bueno, vamos a ver con quién tenemos la chance de si es que podemos hablar con alguno de los jugadores de Argentina.